Les saludamos con muchísimo gusto y les damos esta cordial bienvenida para lo que será la cuarta jornada de actividades Golden Bell Series desde este fabuloso Domo Alcalde en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Domo Code Alcalde, donde se están llevando a cabo estas competencias pertenecientes al Tour Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo. Hoy presencia mexicana, donde esperamos también dentro de estas rondas semifinales que lleguen las victorias y por supuesto con el placer de compartir con todos ustedes a través de esta señal de TVC Deportes. ¡Box, box, box! Saludo Marco Rodríguez, Paco Flores, mis compañeros en esta transmisión. ¿Cómo estás, mi querido Marco? Bien, bien, amigos de TVC Deportes, listos para una jornada sabatina de boxeo. Sí, noche de sábado, noche de boxeo, y desde la Perla Tapatía estamos listos para lo que será el cuarto día de actividades en la Golden Belt Series. Buenos pleitos el día de hoy. Hoy vienen los chiquitos pero picosos, un combate de damas, dos de varones, dentro de lo que son las divisiones de menor tonelaje, pero no por ello menor explosividad, también podemos decirlo de esa manera, y que seguramente estarán sacando lo mejor de su repertorio boxístico para trascender en esto que es boxeo amateur, compañeros. Sí, por supuesto, varios de ellos ya con experiencia olímpica, algunos también en eventos, campeonatos mundiales, Paco. Así es, tendremos una primera pelea de revancha después de que se habían enfrentado previo a los Juegos Olímpicos, estos dos boxeadores que a continuación van a ver, van a tener un gran duelo el día de hoy, dos boxeadores de gran calibre. Y recordarle a toda la gente, Bob, que es una señal totalmente internacional, así que estamos de manteles largos este sábado y toda la semana que viene. Sí, también en la división de los Bosca estará México representado por Daniel Sosa Guerra, el de Tlaxco, Tlaxcala, por ahí por el rumbito de El Sabinal. Ahí lo puede localizar, pero ya lo estaremos viendo en su oportunidad. Por lo pronto, vamos a ir con la presentación de quienes estarán iniciando con esta función de guantes en la división mínimo Oscar, con límite en los 50 kilogramos. Ahí estamos observando ya la presencia de Romaisa Boualama de Argelia, que es la primera dama, por cierto, de esta nación, que tiene una participación en Juegos Olímpicos, y esto sucedió en Tokio. Sí, y quiere seguir trascendiendo, por eso está presente en este Golden Belt Series, siguiendo el camino que debe de permitirle seguir sumando unidades, seguir escalando peldaños. Está ubicada como la boxeadora número 14 en el ranking de esta división, ya lo comentabas, para las que pesan entre 48 y 50 kilogramos, así que estará ella ubicándose en la esquina roja. Y del otro lado, pues, ¿quién viene? ¿Quién viene por ahí, Paco? Viene Chedar Rabab, esta de Marruecos, que ya tuvo enfrentamiento con la argelina precisamente, y que ella fue la que sacó pues la victoria en aquella ocasión en esa participación justamente para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ella ganó la medalla de oro, la argelina se quedó con la medalla de plata, pero seguramente traen cuentas pendientes, Bob. Sí, 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 habrá que mencionar también acerca de Boualam, la argelina, que tiene una pues ya dilatada trayectoria internacional en los Juegos Africanos, fue medallista de oro en Rabat en 2019, en estos campeonatos también del continente, en el 2002 fue medallista de oro, en 2017 y 2014 plata también, viene de obtener el oro en los Juegos Mediterráneos, así es que pues ahí estaremos observando a una competidora ya de alta calidad, de alto nivel, como es esta propuesta del Golden Belt Series. Sí, digamos que tiene, ahora sí, como se dice en el argot, mucha lona recorrida. Exacto. Y ahí estará el tercero sobre la superficie, el mexicano Misael Castillo, listo para sancionar de cerca este combate y darles, obviamente, las indicaciones a tiempo y en todo momento a las dos pugilistas. Y este el panel de jueces, Paco. Así es, un panel bastante nutrido de diferentes países, como lo estaba viendo usted. Tenemos, pues ahora sí que los que están dictaminando cada una de las cosas que van pasando arriba del cuadrilátero. Y bueno, pues ya checando todos los detalles para poder dar arranque, escuchar la voz de Box, con la cual habrá de iniciarse esta contienda primera que tenemos en el programa sabatino. Qué rápido se me han ido los días de estas competiciones, en las cuales estaremos compartiendo con ustedes hasta el próximo 10 de diciembre.
pleitos ya en la ronda semifinal, así es que hay que estar muy atentos, garantizados ya las medallas de bronce, pero hay que pelear, hay que discutir para buscar meterse a una final y conseguir el oro en estos torneos internacionales. Marco Rodríguez, estamos contigo en este primer capítulo. Suena la campana, vámonos a las acciones de inmediato. Salen propositivas las dos, fajándose, pero en serio, olvidándose de los recursos defensivos. Intercambio puro ahí, llevando contra la esquina a la boxeadora Romuaiza. Como un verdadero torbellino acaban de salir estas dos. Bueno, no hubo minuto de estudio, hubo intercambio claro, derecho y puro. Detiene las acciones aquí el tercero sobre la superficie únicamente para decirles que estén atendiendo sus indicaciones en todo momento, pero otra vez están enfrascando. Bueno, salieron bravas estas chaparritas, Paquito. Sí, dos guardias derechas que están ofreciendo bastantes golpes arriba del ring y vean nada más cómo se abrazan entre ellas dos, sabiendo el pleito que ya traían desde aquel tiempo, ¿no? Desde el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya traen pleito y seguramente se han visto en una y más ocasiones. Vean nada más ese golpe, cómo le entró a la de Marruecos. Sí, cuidado con ese codo, le dicen a Rabab, la boxeadora de Marruecos. Aquí la pelea un tanto cuanto atropellada, acababa en medio de las cuerdas Rabab y una vez más la acomodan allí en la esquina neutral para darle indicaciones ahora a Romuaiza, la boxeadora de Argelia, quien le están deduciendo un punto según observé a la distancia. Sí, efectivamente, la profesora en asesoría del deporte, Marco. Mira, te cuento, la de Argelia, y además de que está pues premiada por el presidente de su nación, ella se siente muy orgullosa, la compartió en redes sociales y pues este año ha sido completamente dorado para ella. Bueno, pues están dando y recibiendo sin dar ni pedir cuartel. Ahí las observábamos trenzadas una vez más, recurriendo al abrazo, y cuando sale le mete el ganchito en reiteradas ocasiones Rabab hacia la zona abdominal. Y una vez más, atento en todo momento, Misael Castillo, el referee, para ver si interviene o sigue que vuelen ahí todos y cada uno de los impactos que se están propinando estas dos pugilistas. Ahí le da la vuelta a Rabab y la encierra en la esquina roja a Romuaiza, que ya se da la vuelta una vez más e intenta salir, aunque cuidado porque las cabezas estaban por ahí muy cerca una de la otra. Nuevamente la voz de box en puntas en este momento, la competidora de Argelia, Romuaiza, que está buscando mostrarle un poco más de movilidad en un blanco fijo, porque empezaron fajándose, pero en serio, bonita mano izquierda que le entró al rostro de Rabab, y otra vez, cuidado, esto es ilegal, ese jalón a dos manos que hace la boxeadora de Argelia, lo detecta de inmediato Manuel Castillo y le dice, eso no se vale, así que reacomódese ahí los guantes, le dice a Rabab, el tercero sobre la superficie, y una vez más en el centro del cuadrilátero, buscando establecer condiciones, ambas pugilistas que ya sintieron la metralla de la rival, Paquito. Así es, esa mano izquierda por parte de la argelina le ha funcionado bastante bien en este combate, en este primer asalto. Ha tenido la fortuna de clavarle en una o dos ocasiones ya y pues haciéndole el previente aviso, ¿no? De que si se descuida la de Marruecos, es probable que le pegue más fuerte en la cara. Suena la campana, finaliza el primer episodio. Estuvo bastante movidito, no escatimaron esfuerzo alguno, se van al descanso. Sí, 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 soltando toda la metralla, ambas apúnchiles. Sin embargo, veíamos a la argelina con algunos recursos no lícitos. La marroquí, bueno, en algún momento segundándole, y me estaba llamando la atención, ya habíamos visto a otra boxeadora que también es de la misma nación de Marruecos empleando ese tipo de argucias, jalando a su rival, y ahora, bueno, pues esperemos que no sea parte de una metodología, de una táctica o técnica de trabajo, porque no es tan boxística. Así es que pues ya le estaremos observando a lo largo de esta contienda. Y aquí metía muy bien esa mano derecha la argelina, ya les decíamos, con un gran recorrido que ha tenido a nivel internacional. En el papel, bueno, pues es marcada como favorita, pero ya sabemos que cuando dos personajes, en este caso damas, están con los guantes arriba del cuadrilátero, nada está escrito. Segundo episodio, estamos contigo, Paco. Vámonos al segundo round, señoras y señores, amigos de TVC Deportes, quédese a disfrutar de esta gran pelea que tiene buenos tintes, y vean nada más cómo empieza rápidamente la argelina, que está arriba por casi nada en las tarjetas de los jueces, sigue rotundamente metiendo esa mano izquierda como lo hizo en el primer round, y ahí tomando la distancia y calculándola con su mano derecha, que es la de
poder. Ahí está rápidamente, pero Chader Rabat quiere, pues evidentemente, la victoria esta noche y quiere sobrepasar esta ronda de semifinales que es importante para ella, pero la argelina no le está vendiendo nada barato el boleto y le está poniendo un bloqueo por enfrente. Ahí está en repetidas ocasiones lanzando hacia atrás a la de Marruecos, que esta vez creo que se está quedando un poquito corta, y como lo habíamos mencionado, Bob, no sé si sea tendencia de la gente de Marruecos que traiga alguna enseñanza, pero ya vimos en un anterior episodio el día de antier donde expulsaron y descalificaron a una marroquí. Sí, exactamente, y aquí lo que estamos observando también es mucho soltar los guantes, mucho golpeo. Hay que recordar que esto, a diferencia del boxeo profesional, donde se cataloga también la potencia en los impactos, en la manera que conectes, aquí es mucho, muy importante para las calificaciones el que sueltes los golpes, la colocación, la técnica que estés empleando, así como también la estrategia para manejarte arriba del cuadrilátero. Así es que así es como se están mostrando estas dos pugilistas. Y ahí rápidamente la recibe, ahí con un golpe de izquierda, rápido ahí a la cara y poniéndola en la distancia correspondiente. La señorita Romeiza está haciendo todo lo posible para poderse llevar este round, y muy buen cabeceo está mostrando durante este episodio, recorriendo bien las esquinas y sabiendo, teniendo ahí la distancia a la marroquí. Qué buen derechazo le mete y que le clava ahí justamente en la zona de la quijada para que se queje la de Marruecos y empieza a tomar la distancia. Muy bien recorrido el... pues ahora sí que el ring, ¿no, Marco? Sí, con mejores recursos defensivos por parte de Romuaiza, la boxeadora de Marruecos, que tiene buena movilidad y que detecta perfectamente por dónde vienen los disparos de su rival para eludirlos moviendo la cabeza de un lado a otro. Y sobre todo porque la combinación del 1-2 le está funcionando a la de Argelia y está haciendo que, pues teniéndola ahí a la distancia y teniéndola en el campo que ella quiere precisamente tenerla para estar haciendo su boxeo más cómodo. Mientras no la esté abrazando, todo está bien, pero me parece que los abrazos vienen también para tomar un poquito de aire, ¿no, Bob? Sí, también es parte de los recursos que ellas manejan y para volver a encontrar la distancia. Mira, ahí se estaba yendo con ese golpe al aire, simplemente la marroquí termina por estrellarse prácticamente en la esquina roja. Y ahí está otro golpe que le propone la de Argelia rápidamente hacia la cara, y está más maltratada la de Marruecos, que está haciendo un boxeo y que no puede entrar, no ha hallado la clave para poderse meter en la zona para hacerle daño a la de Argelia. Hasta el momento creo que la de Argelia se está llevando también el segundo asalto. Bueno, pues ya estaremos observando en las calificaciones de los jueces por quienes se decantan al término de este segundo lapso, de este segundo round, pero vienen aquí las imágenes de lo que hemos podido apreciar. Mucho golpeo arriba, poco castigo al cuerpo, y ahí es donde han querido ambas sacar ventaja dentro de esta contienda. Sí, y veo mejor el fondo físico de Romuaiza, la competidora de Argelia, que pues no vemos cómo está abriendo la boca como su rival. Ahí lo observamos, cómo aprieta los dientes y bueno, la movilidad que le hace fallar en reiteradas ocasiones a Rabab, que pues no encuentra la cuadratura del círculo. Sí, ahí esperando. Bueno, ahora estas son las calificaciones, mejor en ese sentido la argelina. Sí, por el momento con esa combinación, ¿no?, de 1-2 arriba la cara y está manteniéndola en la distancia, Bob, le está funcionando hasta el momento. Vamos a ver el tercer round a tu voz. Muchas gracias, Box Box Box, a través de esta señal de TVC Deportes, boxeo total, con el placer de compartir con todos ustedes esta Golden Bell Series. Arriba del cuadrilátero, Romuaiza Boulam de Argelia frente a Rabab Chedar de Marruecos, rojo y azul respectivamente en esta división hasta los 50 kilogramos, es decir, Lifeway, con ese sello de Mini Mosca. ¡Uy, cuidado, cuidado! La salida del cuadrilátero termina por llegar ahí alguno de los hombres de la esquina de Argelia, evitando la salida de esta competidora marroquí. Las están mandando a la esquina y ahí checando también el tiempo en el reloj, y sobre todo, pues, a ver por qué fue la salida. Si no fue un recurso mal empleado, se está haciendo una revisión para determinar qué calificación se va a dar en este sentido. Alguna
descalificación, vamos a ver. Me parece, Bob, que es el momento que la de Argelia se hace su recorrido natural hacia la izquierda y es por eso que al momento de querer ir por ella, se va de filo. Algo están marcando en contra de la argelina, ¿eh? Sí, porque parece que estuvieran descalificando a Romualza, la competidora de Argelia, ajá, que está reclamándole allá a la mesa de jueces. Y veíamos la alegría de Rabab, la boxeadora de Marruecos, que observaba cómo la sentencia de Misael Castillo le decía que ella saldría con la mano en alto. Sí, sí, sí. De hecho, mira, ahí ya pues buscaban despojarle de los guantes, pero no lo están permitiendo. Están alegando seguramente en la mesa que es este resultado. Sin embargo, del otro lado ya vemos a esta púgil de azul, Rabab Chedar. Sí, descalificación. Descalificación. Precisamente. Exactamente. Sería interesante, ahora que hay oportunidad, volver a observar a la imagen, que como sucede mucho en el boxeo, es o ha sido bastante rápida, y ver efectivamente si hubo pues algún empujón, algún jalón que influenciara también este tipo de salida y que obligara la determinación que ya estábamos escuchando de manera oficial en la descalificación. Por lo pronto, vamos a mensajes, regresamos en unos instantes. Regresamos ya para lo que será la segunda contienda de esta sesión, observando en este recorrido a otro púgil de Argelia, Mohamed El Amin Mocione, quien estará combatiendo contra el mexicano Daniel Sosa Guerra. Así es que ahí, con esta indumentaria en color rojo, lo vemos ya dirigiéndose a la cuadrilátero, Marco. Sí, ahí viene rápidamente quien será el rival del guerrero Tlaxcalteca, que a continuación estará representando a México y que, bueno, pues es integrante de la selección mexicana apenas a partir de marzo del 2022. Quiere trascender en el deporte amateur, quiere cosas grandes, quiere llegar a unos Juegos Olímpicos, Daniel Sosa. Y bueno, pues el camino comienza aquí en Guadalajara en el Golden Bell Series. Exactamente, y aquí las luces que están adornando también por las esquinas, cuando observamos en ese recorrido a Daniel Sosa Guerra, conocido como Sosa dentro del seleccionado nacional de Tlaxco Tlaxcala, del municipio de El Sabinal. Por cierto, si usted quiere ver sus pleitos, bueno, pues también le invitamos a que cheque el Facebook a Daniel Sosa,
quien ahí tiene toda su recopilación para que vean cómo está creciendo este púgil tlaxcalteca. Que poco a poco ha ido agarrando tono, ¿no, Bob? Y en esa competición que mencionaba precisamente el señor Marco Rodríguez en Ecuador, Guayaquil, en este año cayó ante un argentino, pero bueno, su recorrido va empezando y creo que es bastante bueno que tenga estos roces internacionales para lo que viene. Si realmente su sueño es llegar a Juegos Olímpicos, creo que lo puede lograr si sigue este camino. Sí, sí, sí. Por lo pronto, este muchacho que el próximo mes de febrero ya cumple 11 años, o sea, como pugilista, tiene 20 años, imagínese, lo empezó bien chavito a los 9 años de edad. Él fue plata nacional, el líder de primera fuerza, precisamente en esta ciudad de Guadalajara en 2021. Llegó a cuartos de final en el Continental de Ecuador 2022, medallista de bronce en el Festival Olímpico de este año a principios de abril en el Fuego Los Señoríos, campeón 2022, y la voz es de Paco Flores. Vámonos porque es el primer asalto y está el señor Sosa que quiere hacer su aparición en este Golden Belt Series y tener su primera victoria en el ramo internacional. Ya entra rápidamente con esa combinación valerosa y valiente, está poniéndole al rostro del argelino mucho poder y descarga de esos guantes. Ahí está rápidamente acomodándose y sintiéndose un poquito cómodo el mexicano, implementando ese 1-2 y buen cabeceo por parte del azteca. Ya le hacen un señalamiento y le quitan, me parece que... No, le están contando, no, el 8 de protección. Conteo. Es conteo de protección. Recibió un impacto directo ahí en el rostro y el referee de Gales, Stephen Presley, decide detener momentáneamente las acciones. Me parecía que no había mucho, pues ahora sí que mucho peligro, pero algo ha de haber visto el juez. Ahí está rápidamente encontrándose otra vez y manteniendo la distancia ahí donde él quiere estar. Ahí rápidamente también el argelino sacando los recursos que tiene guardados porque sabe muy bien que este Golden Man Series en una derrota te manda prácticamente a tu casa. Y ahí está el mexicano haciendo su buen boxeo, metiendo otra vez esa mano derecha y buscando rápidamente la cara del argelino que está siendo bastante castigada hasta el momento, Marco Rodríguez. Sí, está recibiendo bombazos porque es un verdadero peligro. Tiene una guadaña en la mano izquierda, Mohamed Mosioni, los dos de 20 años de edad, pero con mucha potencia el de la esquina roja. Parejito el encuentro y en cuestión también de edades y estatura, los dos están prácticamente en las mismas condiciones. Ahí rápidamente Daniel Sosa metiendo toda la candela posible ahí en la parte baja de la humanidad del argelino y poniéndole las cosas difíciles hasta el momento. Ahí está calculando, el argelino también quiere, también metiendo buenos golpes y buen intercambio de golpes hasta el momento, Bob. Sí, 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 yendo con mucha fuerza, buscando castigar a, también en las zonas blandas el mexicano para restar un poquito de velocidad a su oponente y sobre todo con esos golpes a manera de recto con la mano siniestra. Ahí está manteniéndolo en distancia con el jab y rápidamente se le pone encima el argelino que también está metiendo bastante golpes bastante fuertes en la parte del rostro del mexicano Daniel Sosa, que está entrando bastante bien y sin mucho miedo, ¿eh? Ahí rápidamente se va a la zona baja poniéndole toda la candela posible. Continúa el buen boxeo de Daniel Sosa, que está abriendo este Golden Belt Series, que esperemos que siga así, porque su sueño es llegar a Juegos Olímpicos de París 2024. Con este talento que tiene, creo que puede ajustarle, pero hoy primero tiene que pasar sobre el argelino para poder seguir acumulando sus peleas ganadas. Rápidamente se va arriba, intercambio de golpes, y está rápido, pero también el argelino saca la metralla y tiene con qué... Ahí está abajo, buscando la parte baja, se acaba el round y me parece que bastante parejito. No sé qué digas tú, Marco, que eres tan juicioso. Bueno, en la tarjeta de TVC Deportes lo tenemos 10-8, pero al frente el argelino. Creo que sacó los mejores golpes, mostró mucha solvencia. Este peso mosca salió bastante gallo, compañeros. Sí, 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 ahí la profe Abel Vargas dándole las indicaciones. Son las catecas, por cierto, ambos por coincidencia. Hay que mencionar que, bueno, él no lo trae, son por los resultados que obtienen en diferentes torneos, con lo que se gana su derecho a formar parte de una representación mexicana para este muchacho que es estudiante del tercer semestre, también en licenciatura en publicidad y mercadotecnia en la UCIC, allá en Puebla. Un saludo para todos ellos y ahí quedándose un poquito fuera de la distancia, le estaba cayendo ahí como losa. Los impactos también con la mano izquierda que no se ha podido quitar. Baja
por algunos momentos la guardia y ahí le empieza a conectar el argelino mientras está pensando cómo hacer daño también con su propia siniestra. Segundo giro, venga mi querido Marco. Aquí está ya sonando la campana, ahora sí con guardias encontradas, trabajando ahora del lado siniestro el mexicano Daniel Sosa, mientras que el argelino Mocioni permanece con guardia diestra, marcándole el jab ahí con la distancia, mano izquierda, intenta hacer el amague. Y en este momento, bueno, después de haber sentido el poder de pegada del rival, se toman un tanto cuanto con calma el arranque de este segundo. Pero buena movilidad del argelino, que mira cómo saca las manos. En repetidas ocasiones le acomodó el 1-2 al mexicano, que tiene que seguir ahí observando de cerca ese accionar. ¡Ah, bonita! Entró esa mano en forma de upper en el mentón del argelino por conducto de Daniel Sosa. Ahí está el guerrero tlaxcalteca, sí, de 20 años de edad. Aquí lo observa usted vestido de color azul, intentando trascender en este torneo. Y la porra lo arenga, lo aviva, lo anima desde el graderío y lo está dirigiendo también. ¿Por qué no? Dicen, saca las manos, colega, con singular alegría. Una vez más, ahí observando el tercero sobre la superficie, el galés Stephen Presley de cerca, que no quiere perder detalle alguno para entrar en acción en cuanto así sea requerido. Y se lanza al frente una vez más Mohamed Mocioni, que tiene muy buena velocidad y sobre todo se le ve en el rostro esa inteligencia de saber perfectamente cómo va a atacar a su rival o cómo se va a defender en caso de que observe venir los obuses por conducto de Daniel Sosa. Sí, que se maneja muy bien con la cintura, se ha quitado muchos golpes, lo que no estaba realizando en el primer capítulo, manejando mejor su bending y por ahí, pues armando también mejor sus ataques. Sí, de repente abanicando ahí con esos impactos al aire únicamente, mostrando la movilidad, la defensiva ahí de parte del argelino, el que está vestido de color rojo en este momento, ralentizando un tanto cuanto las acciones, pero quieren afinar más la puntería para que las balas que disparen, bueno, pues tengan el mayor impacto posible. Aquí marcándole la distancia ahí con el jab de izquierda, pero sin mostrarle un blanco fácil. Aquí buscando en pelear en corto, ahora sí se lanza al frente del argelino, boxeando en reversa el mexicano, elude bien esos embates e intenta subir las manos para que no le vaya a caer por ahí algún golpe de sorpresa y que le vuelvan a contar una vez más al mexicano. Sí, porque ahí está otra vez metiendo buenos golpes, pero sí, volverle a contar sería algo que ya prácticamente le daría la victoria al argelino, ¿no, Marco? Sería algo desastroso y pues malo para Daniel, que está haciendo su debut aquí, que está haciendo su segundo compromiso internacional. Sería bastante malo para él. Ah, bien, ahí atacando la zona abdominal, menos de 20 segundos para que finalice el segundo asalto. Cuidado con las cabezas, levántenme la carita, dice el tercero sobre la superficie y se lanza al frente el de Argelia. Sabe que quedan menos de 10 segundos y hay que darle argumentos a los jueces para que le den o no el round a estos boxeadores, llevándolo hasta la esquina neutral, lo tenía contra las cuerdas y suena la campana, el segundo ya es historia. Sí, de momento ya se metía sobre esa zona de las cuerdas, no sabía cómo quitarse el hecho de que fuera hacia adelante su rival argelino. Quería emplear el uppercut para abrirle la guardia al rival, aunque este le estaba llegando también con explosividad hacia la parte final. Mira cómo estaba soltándole el volado y después ahí en el cortito, 2, 3, 4 golpes de manera consecutiva que estaban haciendo blanco con el mexicano. Y qué buen juego de cintura, ¿no? Por parte del mexicano y también del argelino, que se ven que traen muy buena escuela los ambos boxeadores y que están haciendo, pues, de este segundo round uno de los mejorcitos, ¿eh? Sí, en esta división la movilidad es característica sin quanon de este tipo de boxeadores. Recuerde usted que es peso mosca para los que están entre los 48 y los 51 kilogramos. Aquí las papeletas de los jueces favoreciendo al de Argelia y listos para el tercero en la voz del señor Baba. Muchas gracias, Box Box Box. Les saludamos de nueva cuenta con muchísimo gusto en esta segunda ronda de actividades que tenemos para ustedes. Golden Bell Series, cuarta sesión y segundo pleito de esta velada. Aquí vemos al mexicano Daniel Sosa Guerra con la vestimenta de color azul, aguantando todos los golpes en recto por parte de su rival, que le baila, cuidado que le puede conectar al mexicano y ahí ponerlo en más predicamento. De por sí las tarjetas ya estábamos observando cómo no le favorecen a la púgil nacional, al tlaxcalteca, que sin embargo ahí está manejando la cintura, termina por enredarse y el tercero en la superficie
pues le advierte que tenga cuidado con ese tipo de maniobras, incluso el que no pueda llegar a un golpe con la cabeza, se queda con ese golpe a manera de recto también, volado con la mano siniestra, cambiando también dentro de esa dirección, pero no haciendo eco, no haciendo blanco, haciendo el bingo como para pensar en sumar puntos. Ahora castigando con esos ganchitos en corto el mexicano, pero recibe la respuesta, tiene que cerrar la guardia en un momento mucho, muy comprometido dentro de este pleito en el tercer capítulo, Paco. Sí, tendrá el mexicano que buscar más recursos diferentes que le puedan dar un resultado distinto, porque abajo están las tarjetas por parte de los jueces y Daniel tendrá que sacar ahora sí las armas y la sorpresa que puede ser que traiga debajo de sus guantes. Mucho en clinch. Ahí estamos viendo a Mocione también buscando, bueno, pues a sacudirse. Cuando se queda en la distancia corta, sacudirse, la probabilidad de Obus es que pueda tirarle el mexicano, que tiene potencia de puños. Ahí lo vemos a este zurdo, ya lo decíamos, de este municipio del Sabinal, y que ahora estaba conectando, buscando el gancho a la zona hepática, y terminan por entrelazar los brazos, llevándolo sobre la zona de las cuerdas el rival, pero no permitiéndole ningún tipo de espacio. Y ahí, claro, viene la instrucción del tercero para decirle que no cometa ese tipo de argucias. Otra vez levantando los guantes el mexicano, no, se estaba ahí agazapando también con el bending, quería chocar en la distancia corta, en la media distancia, donde más se ha acomodado hasta el momento en los obuses que ha disparado este Daniel Sosa Guerra, que no ha sido Daniel el travieso, mi Marco. Sí, definitivamente que le tocó enfrente un rival bastante tozudo, tiene 20 años de edad, pero se le ve mucha experiencia a Mohamed Mocione, aunque trae ahí el rostro enrojecido. Y ya lo conectaron, sí. Otra vez, y otra vez la cuenta de protección, bueno, pues las cosas no le están saliendo. Por acá, no, papi, ahí le entraba de ese obús. Y con ello está terminando esta contienda, y por lo que habíamos apreciado ya en las tarjetas y lo que vimos también en este último episodio, pues la victoria será seguramente para el argelino. Sí, en la esquina roja van a salir con la mano en alto, y es que ya lo señalábamos, mostrando buenos recursos y velocidad y pegada a la ofensiva por parte de Mohamed Mocione, que se fajó, pero en serio, ante el mexicano Daniel Sosa, que fue valiente, pero realmente fue mucha pieza el argelino en este momento. Sí, 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 este Mocione, que fue medallista de bronce, lo estábamos repasando también en los campeonatos africanos apenas en el mes de septiembre de este 2022. Con el rostro ligeramente enrojecido, pero aquí el anuncio oficial. Red Corner. Sí, sí, sí. La esquina roja, no tenemos dudas. Le puso su mejor empeño. Pagó también la novatez Sosa Guerra. Y aquí vemos al ganador de este tiro. Sí, pero estos boxeadores son los que te hacen aprender, y de los errores también hay que sacar los mejores dividendos para las próximas y futuros compromisos que tenga Daniel Sosa, mientras que el argelino, pues bueno, qué pegada tiene, ¿eh? Exactamente, y con estas imágenes de los resultados que hemos tenido hasta el momento, vamos a mensajes. ¡Box, box, box! Boxeo total por TVC Deportes. Volvemos.
Siguiente combate, contamos con la presencia Red Corner de Marruecos, Mortal Sad. Ya estamos de vuelta para lo que será el siguiente compromiso de esta velada. Marruecos ante Chinese Taipei, así es que pues ya estamos preparándonos en la división de los 51 kilogramos, también en la ronda semifinal, y de rojo haciendo su presentación Said Mortaghi, este púgil marroquí, Marco. Bueno, el día de hoy en esta velada ha ganado un boxeador de la esquina azul, luego uno de la esquina roja. Vamos a ver si se invierte la tendencia o cuál es la esquina de la buena fortuna y del éxito el día de hoy. Por lo pronto aquí se presenta entonces para estar en esta semifinal dentro de la división también del peso mosca para boxeadores entre 48 y 51 kilogramos. Ya observábamos al hombre de Chinese Taipei, Po Weitu. Exactamente, quien estará subiendo también en esta velada boxística, Paco. Sí, tendrá un rival muy difícil como lo es Said, 5 veces campeón de Marruecos, oro en la Copa del Trono, campeón de África en el 2014, 2022 fue subcampeón y campeón en la Copa Árabe 2018. ¿Said? Ah, bueno, mira, tiene, nada más. Tiene un recorrido bastante ya pues lúcido dentro del boxeo en la zona de Asia. Vamos a ver qué armas puede presentar Po Weitu, que pues tendrá que batallarle mucho. Que es una de las cartas fuertes también de esta nación, hay que mencionarlo. De los 5 boxeadores que considerados el líder más grandes que tiene hasta el momento esta nación, es precisamente el que vamos a observar aquí en este cuadrilátero. Po Weitu, que ganó, por cierto, la Copa de los Presidentes también, ahora con el término de la pandemia, cuando se regresó a la actividad, y ahí, bueno, pues se retomó ese sitio de honor que ahora lo trae precisamente a esta competencia dentro del World Tour en el Golden Bell Series, así es que platillazo el que tenemos para ustedes. Sí, Po Weitu alcanza escalón en el ranking de esta Asociación Internacional de Boxeo en el escalón número 44. De momento, Said Mortaghi no aparece como rankeado y aquí atendiendo las indicaciones de Carlos González, el mexicano, que será el referee que estará sancionando de cerca este combate. Bueno, pues estamos contigo, Marco. Suena la campana, vámonos a los golpes. Guardias diestras de ambos pugilistas. Vamos a ver qué traen ahí en las manos. Por lo pronto hay alegría, hay velocidad y hay movilidad. Así que observando cómo están boxeando en puntas, sobre todo el competidor de Chinese Taipei, que ahí lo observamos de color azul, ahorita a la izquierda de su pantalla. Y vamos a observar ese volado de derecha que le estaba acomodando el marroquí Said Mortaghi a su rival. Ahí cuidado porque llevan negras intenciones esos golpes y ya los han estado eludiendo porque hay velocidad, pero también hay recursos defensivos para esquivar los embates del rival. Por lo pronto, buena movilidad en este par de chamacos. Buena movilidad por parte de Po Weitu, que está haciendo muy bien las cosas, recorriendo el ring y encontrando en una y otra ocasión al de Marruecos. Creo que ahí está llevándose por el momento, se está llevando en cuestión de movilidad la pelea. Si el marroquí no encuentra cómo pararlo, frenarlo, tapar las salidas, creo que va a tener muchos problemas esta noche. Po Weitu le daba un recargón ahí con el antebrazo totalmente ilegal, el tercero sobre la superficie ya le llamó la atención al respecto. Aquí se enfrascan en el centro del cuadrilátero buscando la pelea en corto y posteriormente volviendo a tomar distancia todos y cada uno de los presentes ahí encima del ring. Aquí tratando de despegar a su rival, el boxeador de Marruecos, buena izquierda ahí explotando en el rostro de parte del boxeador de rojo. Y aquí una vez más recurriendo ahí a un enganche, un abrazo ahí poco ortodoxo, aunque le dicen al de Chinese Taipei que levante la testa, que no se quede agachado con los cuernos por delante porque le van a jalar las orejas si sigue atendiendo mal las indicaciones del referee. Una vez más con el volado,
Bonito el upper ahí que estaba entrando por parte del marroquí. Y cuidado porque otra vez se están abrazando ahí en el centro del cuadrilátero, Bob. Encontrando mejor su distancia, precisamente el de rojo haciendo más daño. Y de hecho ahora cuando el largo de brazos en la media es donde ha conectado de manera más satisfactoria. 60 segundos para que finalice este asalto. Y ahí observamos cómo vuelven a tomar distancia, a brincotear ahí sobre puntas, atacando ahí con el jab de izquierda y posteriormente el remate con mano derecha de parte del de Marruecos, pero aquí se come un volado de izquierda del boxeador de Chinese Taipei, que ahora invierte la guardia, pero de repente era una magia únicamente porque se regresa a trabajar del lado diestro y boxeando en reversa, tratando de eludir los embates del boxeador de Marruecos, que una vez más recurren al abrazo, y ahí tiene que intervenir el mexicano Carlos González para seguirles dando indicaciones y que los golpes en la espalda tampoco están permitidos. No se valen las artimañas, compañeros. Nada los riñones, mi Paco. No, nada, y sobre todo el marroquí que tiene mucha fuerza, ¿no? Said se le ha visto muy bien, incluso con los uppercut que le ha tirado a Tupo Wei y que lo pone pues alerta, ¿no? Es por eso que también recorre hacia atrás del ring y está abrazándolo por momentos. Bueno, pues a punto de escuchar la campana, aquí suena y nos vamos al descanso. Bueno, pues ahí está culminando ya este primer episodio. Tengo la impresión de que el que sacó, por lo menos en esta óptica, desde este sitio, ustedes amigos que están siguiendo la transmisión, cuando aquí estamos observando precisamente el camino de ambos púgiles hacia el cuadrilátero, fue este de rojo el que sacó uno de los mejores resultados, ahí el Mortaji, el marroquí siendo más preciso en los golpes, mejor plantado, con mejor técnica, y como ya lo estábamos mencionando, cuando se quedaba ahí en la media distancia, colocando de manera, pues con mayor potencia, mayor satisfactorio los golpes. Y mira, creo que los jueces coincidieron con esta apreciación, porque lo están calificando 10 a 9 arriba en estas tarjetas. Sí, precisamente Bob siendo más preciso, el de Marruecos, ahí Mortaji que está haciendo muy buena noche. Vamos a ver qué saca de recursos Tupo Wei para este segundo asalto que empieza y que arranca con todo, porque queremos ver fuego, y en TVC Deportes tenemos todas las actividades del Golden Belt Series para todos ustedes. Quédense a ver este segundo asalto que está bastante bueno por parte de estos dos peleadores. Tupo Wei en la esquina azul, precisamente representando a Chinese Taipei, mientras que Said Mortaji de Marruecos con el pantaloncillo rojo quiere poner a este peleador en su lugar. Vamos a ver si el poder que tiene detrás de esos guantes le ajusta como para poder realmente llevarse este segundo asalto, Marco. Sí, ahí observamos cómo se están fajando en el centro del cuadrilátero, repartiendo y entregando candela al tú por tú. Repartiendo candela al tú por tú y abrazando otra vez, pero saliéndose muy bien con ese juego de cabeceo que está haciendo Said muy bien, y de repente ahí es donde no le conviene al de Chinese Taipei, porque esos uppers son bastante furiosos por parte de Said, ¿eh? Tupo Wei tendrá que emplearse y tendrá que meterse más. Hay otra vez el castigando el rostro de Tupo Wei por parte de Said, y lo sigue abrazando como tratando de también darse un respiro, Bob. Se está acomodando también, ya lo decías, el de azul con unos, lleva un par de golpes rectos al rostro de su rival que han sido de verdadero peligro, muy bien conectados. Allá va Said al ataque queriendo intimidar a este Tupo Wei, que está siendo también bravo, y vea nada más qué buen conecte de su mano derecha al rostro del marroquí, que le está haciendo buena pelea, no le está haciendo nada fácil. También pensábamos que la cosa iba a caminar de otro lado, pero al parecer tiene bastante pila el de Chinese Taipei. Ahí está rápidamente el marroquí que lo está recibiendo y que le está poniendo en paz para que se lleve este segundo asalto, rápidamente con golpes hacia la cabeza y hacia abajo. Intenta sacarse y es donde le está incomodando la pelea al de Marruecos. ¡Opa! Ahí está otro volado que entra bonito en la zona de la cara y ya se está poniendo bravo esto, Marco Rodríguez. Sí, es que tiene buena capacidad de reacción el de Marruecos y está contragolpeando también con mucha solvencia. Sobre todo el contragolpe, que es bastante fuerte y que debajo de esos guantes seguramente tiene dinamita. Ya le están haciendo un señalamiento a falta de 40 segundos que le restan a este segundo episodio. Le dice que no se dé la vuelta, que enfrente a su rival
de que frente. Tenga cuidado el otro del Rabbit Punch también. Sí, precisamente, que tenga mucho cuidado. Vamos a ver cómo cierran y si cierran este prácticamente segundo round así o va a haber más acción. Y me parece que sí, por parte del Marruecos, de Marroquí, que está haciendo muy buena y muy buena combinación de golpes para sacarse de esa llave que le empieza a hacer el de Chinese Taipei. Llevándolo hasta las lonas, hasta las cuerdas, soltando volados y uppers para poderse salir de esa zona donde no le está conviniendo nada y le está haciendo un boxeo bastante pues bastante sucio, ¿no, Bob? Sí, en algún momento de la contienda, aunque ha sido más clara la forma con la que ha reaccionado, ya lo decíamos, a Tupo Wei, el de la indumentaria en color azul, siendo sus golpes de mayor impacto más constantes con la técnica mejor empleada y también en la estrategia, cómo se le ha manejado ahí en la media distancia. Hay algunos volados que no estaban haciendo eco, que no estaban haciendo bingo, pero de cualquier manera, siendo más constante, manejando la velocidad, le cerraban la guardia, pero tenía el recurso para ir hacia otra zona del cuerpo de su rival y conectarlo. Bueno, pues como ya sabemos, en esta batalla deportiva la puntería es determinante para conectar los mejores golpes, los que contabilicen los jueces. Y yo observo que también tiene muy buenas hechuras Said Mortalli. Aquí lo observo con mejores fundamentos y sobre todo sin recurrir a tanta triquiñuela, compañeros. Sí, cambió aquí la pelea ya también con mejores calificaciones en relación a lo que había manifestado en el capítulo anterior. Tercer giro, con un saludo a toda la afición. ¡Box, box, box! El placer de compartir con todos ustedes esta señal de la Golden Bell Series desde el Domo Code Alcalde en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, totalmente en vivo y en directo a toda la República Mexicana, sur de los Estados Unidos. Y eso porque me vi un tanto mezquino, porque esta es una señal internacional. Cuando con la mano siniestra está cayendo ahí al borde de salirse por esa zona de las cuerdas, este púgil de Marruecos, pues no le están marcando caída. ¿No fue caída oficial? No, como que se trabó, que no fue por un golpe. Yo lo había visto que le conectaban arriba cuando el de Chinese Taipei se está dando la vuelta a Tupo Wei y le están haciendo el señalamiento que tenga cuidado también con esos contactos con la cabeza, bajando ligeramente la guardia, yéndose a la distancia y su rival castigando ahí al cuerpo. ¡Fuego! Encendiendo aquí las alarmas en este cuadrilátero a la izquierda que le estaba entrando limpio al rostro al asiático. Por la gana, no, papi, ya me lo andaban descalabrando, Pipaco. Sí, bastante fuerte la pelea y está en un intercambio bastante lindo por parte de ambos boxeadores que se están dando con todo y le prendieron fuego, como dices, Bob, a esos guantes que traen dinamita pura. Vean nada más ustedes esto. Y ahí viene con la mano siniestra después este Tupo Wei, que la estaba enviando como jab con mucha velocidad y después combinando también abajo y arriba los volados, mueve la cintura cuando el marroquí está cerrando la guardia, esperando también algún momento en el cual le dé la oportunidad al rival, abriendo un poquito los ángulos para el disparo, cuando viene de nueva cuenta la recomendación del contacto de cabezas. Hay que tener cuidado, no vaya a haber un corte. Sí, definitivamente no queremos un desaguisado de esos, pero mostrando buena movilidad aquí el de Marruecos, intentando hacer que su rival falle, aunque está yendo al frente. El de Chinese Taipei no encuentra la brújula para abrir esa guardia que le presenta el de Marruecos y sobre todo, bueno, pues son los segundos finales. Exactamente, ahí quería cortarle la esquina, evitarle la salida y después vienen con los volados. ¡Fuego! Sigue encendido este cuadrilátero en este Domo Code Alcalde en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuando ahí terminan por enclincharse estos dos púgiles. 20 segundos para concluir con este combate que ha sido trepidante de nueva cuenta, llaveando de una forma no muy ortodoxa el de azul, haciendo el contacto con su enemigo que termina por levantar la guardia, se maneja con la cintura, vuelve a soltar sus puños en combinaciones, 1-2 y sí, ahora terminaba por salirse de ese refuego, le tapaban la salida, le cortaron todo el camino, pero ya no lo conectaron.
Y esto puede ser definitivo para llevarse la victoria por parte de Said Mortaji. Me gustó que puso toda la carne en el asador Poway 2 en este tercer asalto. Se lo vamos a dar en la tarjeta de TVC Deportes, pero a final de cuentas yo creo que la esquina roja va a salir con la mano en alto por lo sembrado y cosechado a lo largo del pleito. Ahí está precisamente la caída, ¿no? Creo que sí va a la parte de arriba, pero los pies son los que le juegan un poco extraño al marroquí y es por eso que termina del otro lado del ring. Se aprendió también la grada, Bob. Claro, claro, al ver este duelo se estaban abaratando ahí con todo, apañándose ambos púgiles y ahora vamos a conocer cuál es el resultado de este pleito, de este tope bueno, bueno que hemos observado. Red Corner, esquina pues roja. Ahí está el resultado. No sí. Somos pitonizos, pero se veía venir ya a lo largo de esta contienda. Tú sí usaste la bolita mágica. No, sin necesidad de bola de cristal, ni mucho menos. No le alcanzó el tiempo a Poway 2, que se acordó de que tenía con qué venir al baile justo cuando ya estábamos en el último minuto. Así que, bueno, si no ha dosificado tanto ese esfuerzo, otro gallo nos hubiera cantado. Sí, exacto. No fue decisión unánime 4-1, como observábamos en esas papeletas. Sí, 4-1 a favor del marroquí, que la verdad es que sí tiene muy, muy buena, pues ahora sí que fuego detrás de esos guantes. Y lo hizo ver, ¿no? El día de hoy hizo ver también su experiencia dentro de este Golden Belt Series. Y estos son los resultados de la jornada, más bien la sesión que hemos seguido, por supuesto, dentro de esta misma. Argelia y Marruecos en primera instancia, después la derrota del mexicano Daniel Sosa Guerra en estas combinaciones ante el argelino Mohamed El Amin Mocione. Y vamos a ver precisamente en este recuento qué es lo que ha sucedido en esta cuarta sesión. Vámonos al recuento de los daños con la presentación en este recinto de la pelea en categoría femenil entre la marroquí Rabab contra la argelina Romuaiza, donde iba arriba en las papeletas en los primeros dos asaltos y luego vendría el incidente este donde proyecta a su rival ahí por el medio de las cuerdas, interviene ahí el entrenador de Argelia y se determina entonces la descalificación de parte de la boxeadora en la esquina roja, Bob. Sí, exactamente, aquí levantándole el brazo precisamente a la rival y después vendría el mexicano, el de Tlaxcala, Daniel Sosa Guerra. Sosa Guerra que hizo una gran pelea, pero no le ajustó contra un argelino que la verdad es que se le vio bastante potente con ese juego de brazos y esas combinaciones que le tiraba al rostro. Muy buena pelea por parte del mexicano, pero no fue suficiente porque el argelino tiene una calidad tremenda para boxear también. Y ahí está el resultado, la victoria que se estaba llevando este púgil de Argelia y luego complementando también con el marroquí Said Mortaji frente a Tu Po Wei, Chinese Taipei, esta representación que buscó recortarle la distancia, buscó en encender las alarmas en la esquina rival, pero ya no fue suficiente puesto que el marroquí fue dominador a lo largo de la contienda. Sí, bajó el ritmo al final, pero salió con la mano en alto. Así que el día de hoy tenemos descanso, señoras y señores. El día de hoy estaremos, mañana tendremos descanso. Mañana. Sí, hoy mañana. Cerramos la jornada número 4 y mañana domingo habrá descanso y el miércoles también. Sí, por supuesto, y continuaremos con estas sesiones de guantes. Golden Belt Series, mi Paco, nos vamos. Así es, el próximo lunes ahí está la sesión número 5 en punto de las 18 horas a través de TVC Deportes. Puede disfrutar de estas 4 peleas y un mexicano más, Bob. A nombre de todo el equipo de TVC Deportes, les agradecemos su compañía. ¡Box, box, box! ¡Boxeo total! Gracias por estar ahí.